El tema que nos lleva hoy, que nos lleva por mal traer, es la configuración y el manejo de la cámara. Hoy en día las cámaras se nos antojan bastante complicadas, bastante complejas de configurar, por la cantidad de menús, submenús y posibilidades que tienen, tanto de personalización como de una correcta configuración, que lo que va a hacer es que la cámara nos dé sus mejores prestaciones. Hay algunos cambios que hay que hacer, algunos ajustes que hay que hacer en la cámara que son fijos. Es decir que una vez hechos, por ejemplo el espacio de color de trabajo, una vez ajustado es difícil que volvamos a cambiarlo, entonces lo dejaremos fijo. O si vamos a trabajar siempre en RAW, por ejemplo, y otros que son variables, por ejemplo si, si vamos a disparar en ráfaga o si vamos a utilizar un método silencioso de disparo o en el del caso del ruido, por ejemplo, el procesado de ruido que va a hacer la cámara. Eh, hay uno de ellos que se puede quedar fijo pero hay otro ruido que es el de alto ISO que si no estoy utilizando alto ISO pues no lo voy a tener que configurar es fundamental ir poco a poco conociendo la cámara ir aprendiendo dónde están sus, sus mandos, sus opciones para eh, acceder a ellos de forma rápida muchas veces cuando estamos haciendo la foto las décimas de segundo importan de eso va el tema de hoy, como vais a ver hemos cogido un barco, nos hemos ido a tamar eso sucedió el lunes pasado y hemos ido a hacer aves en vuelo desde una embarcación en movimiento. Es complejo, hay que tener la cámara bien configurada, porque las aves a veces aparecen pequeñas en el encuadre y el sensor de enfoque de la cámara pues, se puede confundir con las olas o con otros pájaros que no queremos enfocar. Entonces la configuración tiene que ser muy precisa en este caso. Como decía, décimas de segundo marcan la diferencia entre conseguir la foto o no conseguirla. Entonces la, la cámara tiene que estar bien configurada y no solo eso. Debo saber que girando el objetivo en esta dirección. Estoy enfocando más hacia infinito, por ejemplo. Bueno, en otras cámaras es al revés. O girando el dial así, estoy cerrando el diafragma. Girando el dial así, estoy abriendo el diafragma. Bajando la rueda de velocidad así, estoy bajando velocidades. O así, estoy subiendo velocidades. Si esto lo hago de forma intuitiva, no necesito quitarme la cámara de la cara para hacerlo. Y en cualquier momento puedo disparar y captar una escena que va a ser irrepetible, seguramente. Así que, memorizar esas posiciones. Eh, ...memorizar dónde están los mandos... ...los accesos a, lo, a, las, a los menús de configuración... ...es muy útil... ...no siempre vamos a estar cómodamente fotografiando... ...el barco se mueve... ...en nuestro caso... ...el barco se movía mucho... ...estábamos a 5 bajo cero ...con mucho viento... ...son situaciones en las que... ...pues las manos no están como están normalmente... ...entonces pues... ...los botones de goma rugosa... ...pues se agradecen al tacto... ...para poder girar el botón sin, sin pérdida de tacto... ...se agradece... Mmm, ...todo tipo de prestaciones que nos haga la vida más fácil... ...y si hemos memorizado... Eh, todos esos diales, pues pongo por ejemplo la fotografía nocturna. De noche haciendo fotos con compañeros alrededor no puedo encender una linterna cuando yo quiero. Entonces si sé dónde pulsar para visualizar la imagen, para borrarla o para cambiar el diafragma o configurar cualquier cosa de la cámara, va a ser mucho más rápido y mucho más fácil. Bueno, ahí veis un poco la idea. Memorizar la posición de los ajustes de uso más frecuente. Sobre todo, claro, diafragma, velocidad de ISO, fundamental. Los modos de enfoque. No siempre voy a disparar foto a foto. Si voy a hacer foto de acción, necesitaré una ráfaga tan alta como mi cámara me pueda dar. Mi cámara es de prestaciones altas, pero concebida no para fotos de acción. Su máximo son cinco fotos por segundo. Pero si no pongo captura secuencial en cinco fotos por segundo, estoy tirando foto a foto, que es bastante más lento. Entonces, lo primero es ver un poco cuál es el aspecto de, 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 de los botones de mi cámara, dónde están, qué cosas tienen un acceso directo. Cuanto más botones hay, hay quien cree que es peor. Bueno, lo peor es tener menús y submenús. Es decir, cuanto más escondida esté la información navegando a través de menús y submenús, pues es más engorroso encontrar una aplicación. Sin embargo, el botón directo que pone ISO, lo pulsas y ya sabes que estás alterando solo el ISO. Entonces, los botones directos a mí me gustan, me hacen más fácil y más confortable la fotografía. Ahí veis, eh, bueno, en, este, en esta cámara veis que está configurado en modo RAW. El, el fichero de captura es un RAW. La cámara no va a procesar un JPG en este caso, lo procesaré yo después. Veis ajustes de diafragma, está en F11, un 125AVO. Está puesto la, el disparo en ráfaga de máxima, de máxima velocidad, de máxima captación, en este caso 5 fotogramas por segundo. Está puesto el área de medición en puntual, que es como yo recomiendo medir, porque es el más preciso, es el que permite aislar un tono y saber exactamente qué es lo que estamos evaluando en nuestra medición. Y después así interpretaremos nuestra exposición. De esto va a la siguiente sesión precisamente. Luego, en el ajuste de, de motor, de exposición, de, perdón, de auto de, de autofoco, de enfoque, está en iServo. iServo es un, una, un ajuste en el cual la cámara está incesantemente intentando enfocar mientras yo mantengo pulsado el botón de enfoque y además con predicción, con seguimiento. Y eh, una vez que el, que el sensor evalúa el movimiento del objeto, es capaz de prevenir su trayectoria y de conseguir una imagen nítida. Y luego veis que hay un botón de CFN, funciones personales, porque tengo unas cuantas de ellas activadas. En general, lo que vamos a ir viendo es cómo personalizar mi cámara. Os puede gustar mi método, puede no gustaros. Yo os digo qué es lo que hago yo. Después, Oscar Mateo, de Canon Profesional, eh, nos contará cómo, cómo lo hace él y, y, y qué es lo que él sabe. Eh, tengo que decir también que invitamos a venir a, a un ponente de Nikon, pero no nos, no nos han atendido. Es decir, no hemos podido ni siquiera contactar con alguien que nos dijera, esta persona es la que va a ir. Pero lo hemos intentado, que conste, bastantes veces. Ha sido una lástima. Bueno, entonces ahí veis, eh, como os decía. Este, 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 Cómo cambia, eh, digamos, el aspecto de una cámara a otra, incluso de la misma marca. Algunos botones están en el mismo sitio, como es el de la iluminación de la pantalla LCD, y otros cambian. El botón de ISO ya no está en una como en otra. El botón de sobre sube tampoco. Bueno. Lo que sí que vemos es que más o menos en el mismo lugar están la configuración de los, de los puntos de enfoque, es decir, en la parte inferior derecha de cada imagen. Veis que hay como una estrellita, como un asterisco y un cuadrito con unos puntos dentro. Estos son los puntos de enfoque que los puedo configurar yo y decir cuál tengo activo. Y esa estrellita es un botón, digamos, eh, versátil al cual le puedo asignar una función. En mi caso, la función que tengo asignada a ese botón es el enfoque. Es decir, he personalizado mi cámara de forma que no dispare del mismo botón que enfoca. Esto para mí es importantísimo. Cuando estoy componiendo... El sujeto casi nunca está en el centro y es muy engorroso tener que desplazar esos sensores de autofoco, esos puntos de autofoco. Lo que hago es que siempre tengo el central, que es el más preciso. Cuando todos dejan de enfocar, el del centro todavía enfoca. Es decir, es el que más nos permite eh, enfocar en condiciones de poco contraste, baja iluminación. Así que siempre enfoco con el del centro, con ese botón de estrella. Recompongo la imagen y disparo. Y como tengo distanciados esos dos botones, cuando disparo la cámara no intenta enfocarme el fondo. No intenta perder enfoque. No, hasta que no vuelva a tocar el botón de la estrella sobre otro sujeto, no se va a producir un cambio de enfoque. Lo vamos viendo tranquilamente. Es decir, esto es un concepto que os adelanto, lo vamos a ver por escrito y os lo voy a ir matizando todavía más. Es algo importante saber, como os decía en plena noche, una vez que he hecho un ajuste de distancias en mi objetivo, que ni siquiera tengo que enfocar, hago un ajuste de distancias en una posición que yo ya conozco, en la cual sé que un objeto a 5 metros va a salir nítido, pues si quiero hacer una rectificación de foco, yo sé que si giro así el dedo ligeramente, estoy alejando el enfoque. Me estoy yendo a 7 metros, por ejemplo. Y al revés, estoy acercando el enfoque hacia mí. Pues esto debe ser intuitivo nosotros, para un tipo de situaciones que a lo mejor vivimos. Y si no las vamos a vivir, pues no es necesario, pero tampoco está de más. Esta es la parte de la cámara que, más que peor encuentro yo. La, la, en la imagen de la izquierda tenéis un respaldo de cámara, la parte inferior del respaldo de nuestra cámara, de, 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 de este modelo en concreto. Veréis que muchas funciones son compartidos para Nikon, Canon, Olympus, para todo tipo de cámaras. Algunas, si no son de altas prestaciones, no vamos a poder configurarla de esta manera. Pero de todo esto vamos a ir hablando. Entonces, en este tipo de información que tenemos aquí, es tarjeta número 1, RAW, un número de fichero y, y la temperatura de color. Aquí estaría mucho más interesante tener otro tipo de información. Porque cuando tengo la cámara muy en alto y no alcanzo bien a mirar, pues me gustaría ver cuánto tiempo estoy exponiendo, qué ajuste de diafragma hizo y pues este tipo de, de datos que yo he echo más en falta. O cuando estoy en un escondite y, y no puedo mirar arriba, pues tengo que mirar detrás y detrás no viene esta información. Esto sería muy de agradecer poder disponer de ello. Bueno, tenemos a la hora de manejar la cámara cuestiones de peso y ergonomía. Yo lo miro bastante, cómo se sujeta la cámara, cómo te engancha la mano, la rugosidad, el tacto, si los dedos te llegan bien al autoenfoque y al disparo, hay personas que tienen los dedos más cortitos, no pueden no ser que no te lleguen bien, y a lo mejor encuentras que la cámara pues no, no, no te cae bien. Esto pasaba también con una fotografía clásica, por supuesto. La accesibilidad, eso, ese tipo de configuración de menús, de navegación, que sea intuitivo, que sea fácil, que lo veamos y nos guste. La construcción también es importante. Cuanto más bajo en la escala de, de precios, pues claro, las cámaras tienen más plástico y de un golpe se puede rajar la carcasa. una, una cámara de altas prestaciones suele tener una aleación de, de, de metal, en la que va el metal, eh, y es muy difícil que se te raje. Tienes que dar un golpe muy fuerte, normalmente se abollan, pero no se rajan. Luego también el aislamiento, el grado de aislamiento, de estanqueidad que tiene la cámara. Las cámaras de altas prestaciones, debajo de cada botoncito, tienen una junta tórica. De forma que si te salpica la cámara, te está lloviendo encima, pues la cámara sigue funcionando. Yo, en este sentido, con, con mi equipo estoy bastante contento. Eh, puedo trabajar con lluvia más o menos intensa, sin funda de lluvia un ratito, no pasa nada. Me han caído olas del mar encima. Por fuera, la cámara está oxidada, se ha oxidado la zapata de flash, el compartimento de tarjetas también tiene mucho residuo, pero la cámara sigue funcionando como primer día. Y es por un sellado, un buen sellado de la cámara. Eh, con los objetivos ya nos llevamos un poco la impresión esta de que lo barato puede salir caro. Con las cámaras también puede ser así. O sea, si tenemos un problema con una cámara, al final vamos a pagarla dos veces y si hacemos cuenta no sale por el precio de unas altas prestaciones. La fotografía, desde luego, también tiene que estar en su medida. No tenemos, Creo yo que no es bueno tener un equipo sobredimensionado. El equipo tiene que estar a la medida del usuario. Y si eres un fotógrafo que no necesita unas grandes prestaciones, pues tienes que tener una cámara que cumpla con tus requisitos. Yo miro también el visor, que sea un visor que se vea bien a través del ojo. Yo tengo todavía la manía de mirar por el visor, no me gusta componer con la pantalla. Entonces, el visor, sabéis que las de APS-C, muchas cámaras tienen un visor muy pequeñito. Me acuerdo de la 20D que yo la he tenido, la 300D, y no, no encajaba bien el ojo, especialmente con gafas. Bueno, pues hay visores ya más amplios que dejan ver mejor a través y debemos asegurarnos de que nos, nos va bien. La pantalla también es importante, el tamaño de la pantalla la cobertura que, que tenemos en el visor no todas las cámaras son del 100% entonces cuando hacemos la foto descubrimos que hay un trocito que se nos ha metido allí que no, no, no contábamos con él si tiene o no tiene live view es también importante yo tengo activada la rejilla del live view si me activa una rejilla en tercios que viene bien a la hora de nivelar la cámara con en condiciones de poca iluminación con un horizonte muy recto pues permite nivelar hay cámaras que ya tienen un, un, un nivelador virtual y son bastante útiles bueno, es este tipo de cosas las que yo miro. ¿Cuántas fotos tira por segundo, por supuesto? Un fotógrafo de fauna en acción necesita 10 fotos por segundo. Las necesita, no es que le vengan bien, es que las necesita. Porque en 10 fotos por segundo pasa el doble de cosas que en 5 fotos por segundo. Y la foto eh, es de tenerla o no tenerla. En una ráfaga de 10 fotos hay una sola, que es la foto, aunque tira 10 fotos por segundo. Necesitaría tirar a 20 para que hubieran dos. Bien, aquí vemos a algún fotógrafo ya trabajando en el campo. Eh, lo ideal es que con una sola mano podamos operar la cámara en todas sus funciones. A mí, las cámaras que necesitan de dobles pulsadores, ¿sabes? de tener dos dedos allí tocando, pues claro, ya no te dejan hacer la foto, ya van dos dedos ahí en medio. Necesitas mirarla, configurarla y disparar. Pero hay algunas que no, que con, que con un dedo estás haciendo todo, girando las ruedas, tocando los menús. A mí me son más prácticas. Bueno, a la hora de configurarla, tenemos las opciones de personalización, es decir, ¿dónde quiero yo algunos botones? En el botón Set puedo ponerme el levantamiento de espejo, por ejemplo, o puedo ponerme ahí la función ISO y ya con la rueda al ajusto. Es decir, las cámaras permiten una cierta personalización para que te sea a ti cómoda. Luego está este tipo de ajustes fijos y comunes, unos ajustes que no se van a volver a cambiar en teoría. Es decir, que los vamos a dejar ya para siempre como los dejemos. Lo vamos a estudiar así. Es decir, primero vamos a ver qué ajustes son para siempre en nuestra cámara y, y no vamos a volver sobre ellos. Qué ajustes son variables y deberemos prestar más atención a la hora de saber dónde están. Y luego, justo, es ajustes muy especiales que son de, de enfoque y avance, es decir, de motor y de autofoco, especialmente para fotos de acción.